con la devaluación se crea la oportunidad de exportar que antes no existía en la Argentina, con mucha infraestructura instalada, que eso es muy raro. Por ejemplo, si vos vas a Bolivia, Perú, otros países de Latinoamérica que de repente tienen una estructura de costos parecida a la Argentina, vos no encontrás la misma infraestructura de telecom, de carreteras, industrial y demás. O sea, acá vos producís algo y hay un puerto, hay una carretera que te lo lleva al puerto, hay un puerto de salida, hay telecomunicaciones. En otros países no encontrás eso. La devaluación ha permitido que desde la Argentina desarrollemos una actividad adicional que es poder prestar servicios con profesionales argentinos, que son profesionales muy bien calificados desde el punto de vista internacional, hacia otros países, tanto de la región como de otros bloques económicos. Hoy estamos prestando servicios desde Argentina a algunos países de Latinoamérica, a Estados Unidos y a algunos países de Europa. Chicos, es el último tramo, ¿vale? ¿Va? Es muy sencillito. Por favor, vamos a intentar volver a nuestras posiciones. Una cosa bastante interesante, que era Buenos Aires, set de filmación. Y podemos hacer comerciales para el lugar del mundo que se te dé la gana, que siempre vamos a encontrar a la gente para que haga el elenco. O sea que ese factor también fue realmente muy importante para aprovechar esta coyuntura que se dio después de la devaluación, que nos encontramos con un dólar que nos ayuda a volver a trabajar para afuera después de casi 14 años. Entonces, hoy se crea un abanico casi inigualable de oportunidades de inversión que antes no existían en la Argentina. Se puede invertir hoy en compañías que son operacionalmente firmes, con problemas financieros, pero que tienen un gran futuro en Argentina si vos invertís en capital de trabajo, reestructurás los pasivos de la compañía y hacer la inversión bajo una estructura lógica y aventajándose de la situación actual y de la situación global también del mundo hoy.